nel wak ni kohai nel palki malka nel vitak nak tik al palki malka nak sok ni ko nel palki malka nel vitai nem nakai ye no ni malta nel tam hok ni ko ani tlenik ak tik nel mai kam ningan ma te mutla nel kai ka ni ko amip pai ho machako paraguay ningenam kik mata no nak sehe samandia ya tepa melon lana kon kak tikai han sel tam ho ko te ni kai nem na kai tan kelwak mata ina imakuk acting ei ka kak tik ting ma han hai al temo ni ko sing kat tipo kai ningan man kai al temo ni king kat nexus ningan ma ak ning kenai kam ko hai ak tik ak ning ak sa tamam ki kasio sa tanaw hana isik kat may kako aktik mata ay ang tamil kas kik mata aktik sa mata switay taning ko nilwa ka imakay ang ko nil palkal ke tan al palkim malkin aktik ning ko nilwitay ay nim na kay at nim at nahan anay sa seka kahit nam sa tinga atik ning ko awam sa angin ikma nentingi ikrisolay kay masek nan anting ik mentom. Para nosotras por eso es demasiado importante todo lo que hay en la tierra también, es decir, el monte, el agua, la semilla, nuestra producción, la leña que traemos del monte, que forma en su conjunto el territorio con la gente que está allá adentro. Porque Pepe, el campesinado, Icatú, o producí, o mbaapó, o ñemitija, al mismo tiempo abeí, o mantené y familia, o ñemantené a él. Ore, ore, la cate, y la ore, caagüire, ore, duro, yaucu, y la ore, caagüime, ore, rubere, core, capuera, mi jau, Pepe, ore, oñotu, y la semilla, mi, ahí pona. Ahora ore ka gure ore na ka te ibo ke o gue mi ho a o ya po a wono o gue mi ho a iwi po ya po a wono a iwi ra mi ho a kwe iwi po ya po jeri a wono jeri upe are ore na ka te ore ka gure ore no ro pokoi ka gure. Entonces estamos en nuestra recomendación a nuestra gente que estamos sobre las tierras, que cuide las tierras, porque sin tierra no puede vivir, sin el agua no puede vivir. Pero ape un ibete cosa de la laica tuyo a mantener pucula ore salula ore vivir o demonio de contaminación de la tierra, entonces o pepe orendo usted la veneno curi aroña tende la ore planta nativore la semilla nativore, entonces ape un ibete persecución o ibete modelo de producción extractivista mercantil como quiera llamar. O muñada la gente de la comunidad y que tu mamá ya va a decir que o niemo va a ir a mi vida. Antes venda y por y curi bicho fuera ore planta un bella. Jacuanga oñe por un curi a mi este y oñe mi tu mis ojeros fuera ja hoy quema ore la bicho un bella ore planta fuera. Entonces, un peor es el orero es. Te coteja ya luchaña defenderla ya de semilla nativa porque pete en vida o posibilitar de la alimentación y a ver la salud. La unificación de las luchas es muy importante basándonos a la soberanía alimentaria. El encuentro sobre reforma agraria que se organizó en Marabá. Resulta que antes el mercado más grande del mundo era el de las petroleras, el de los bancos, pero ahora, desde el año 2009, el mercado más grande del mundo es el mercado alimentario. Hace 30 años había todavía miles de pequeñas empresas que vendían semillas, más de 7.000. Hoy en día nosotros tenemos 6 empresas, por supuesto, Monsanto, Syngenta, DuPont, Dow, Bayer, Bas, son todas empresas productoras de venenos desde hace más de 100 años. Algunas tienen más de un siglo. Hicieron venenos para las guerras, hicieron venenos para la guerra de Vietnam, bajaron la dosis y lo convirtieron en glifosato, en 2,4-D,
en todas estas cosas que ahora se usan para la agricultura. Y son solo 6, pero resulta que ahora van a ser 3. Imagínense cuando esas empresas sean el doble de grandes. Entonces les quiero contar un poco de una tecnología en particular que es lo que viene después de los transgénicos, lo que les llamamos la biología sintética. Ahora lo que están haciendo es construir los genes en laboratorio, genes artificiales sintetizados en una computadora con un mapa de genes y a partir de químicos, y que eso se lo ponen a microbios transgénicos que van a producir ciertas sustancias. Con esto están diciendo las empresas, no se necesitan reglas de bioseguridad, porque es natural, son microbios que están trabajando. No solamente lo tenemos que conocer, lo tenemos que denunciar y no nos tenemos que dejar, pero no puede ser una responsabilidad solamente de las campesinas y los campesinos. Alimentarnos y alimentarnos sanamente es un tema de todos y todas. Mata ning ko samok aktik nan nen satna amir ma kelet so asok nik mata singel wet tahi dengan ma el tema sat mai ka hapkan maksa yasnas ayasnas kami kelek mata